Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y hoy vengo con otra receta deliciosa. Vamos a preparar unas ricas papitas rellenas. Los invito a que lleven su libretica de La Lunada, un esfero y tomen nota de los ingredientes. Hoy en cocina saludable prepararemos unas ricas papitas rellenas. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: 5 papas medianas, media taza de tofu, 2 cucharadas de cebollín finamente picado, 2 cucharadas de pimentón finamente picado, media cucharadita de romero, sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria. Bueno, esta receta es muy fácil de preparar, como vieron en los ingredientes, son pocos, pero es otra forma de consumir las papitas que a todos nos gustan. De pronto, de vez en cuando, comer una papita o dos, pues es bien rico. Entonces, vamos a prepararlas haciéndole una cremita y las vamos a rellenar con ellas. Lo importante es que debemos cocinar las papas. Elijamos ojalá unas papitas bien redonditas, no tan planas, porque entre más planas más difícil de rellenarlas. Entonces las vamos a tomar, les vamos a hacer un cortecito y con la ayuda del sacabocado o de un cuchillito pequeño o de una cucharita le podemos hacer así el huequito y con el sacabocado o con la cuchara le vamos sacando poco a poco. Esto hay que hacerlo así despacio porque lo que no queremos es que se nos vaya a romper la papa. Entonces le van sacando de a poquito. Esto que nos queda acá, este relleno que le estamos sacando, lo podemos utilizar. Mire, aquí ya ahuequé una. Lo podemos utilizar en la misma salsita o lo guardan para hacer un purecito de papa. Bueno, vamos a ahuecar otra. Entonces, siempre importante, hagámosla acá, dejarle una parte que quede firme y le cortamos aquí la otra. Emparejamos. Y ahí nos ayudamos con el cuchillo para que empecemos a cortar. Y con el sacabocado o la cucharita vamos sacando con mucho cuidado. Las pueden hacer peladas si quieren. Estas están con cáscara. Las lavan muy bien, las desinfectan. Y ahí ya, entonces, aquí hay otra huecadita. Vamos a hacer así varias. Es cuestión de hacerlo con cuidado, con calma, pues no así afanados porque se nos pueden romper. Y la vamos sacando aquí. Así, entonces al comerlas queda delicioso con la cremita que le vamos a poner ahora. Hagamos otra, le buscamos la parte firme, cortamos y ahuecamos. Entonces vamos a hacerlo, y aquí ya casi que nos salió lista. Vamos a hacer la salsita con el tofu, le vamos a poner algo de la papa que sacamos y las vamos a rellenar. Listo. Hagamos otra y ya, listo. Entonces recuerden que cuando estamos haciendo nuestro menú debemos pensar cómo vamos a combinar y cómo vamos a hacer una forma equilibrada, pues que todos los nutrientes de nuestro plato estén completos. Vamos a poner en el plato la mitad del plato de ensalada. Un cuarto de plato de carbohidrato, o sea, podrían ir dos papitas pequeñas de estas. Y la otra cuarta parte del plato debe ser la proteína. Entonces, de esta manera estamos equilibrando muy bien todos los ingredientes, todos los nutrientes. Y así, pues, nos vamos a empezar a sentir mejor. Recuerden que una alimentación saludable, equilibrada, pues nos va a mantener muy bien. Listo, vamos aquí entonces a licuar. Voy a licuar el tofu, que es el queso de soya.
Aquí lo vamos a partir. Le vamos a agregar una partecita del pimentón. Este pimentón está asado. Recuerden que no debemos consumir la piel del pimentón, la cáscara, porque es muy pesada para las personas que sufren del colon. Entonces la vamos a poner al fuego directamente, le vamos dando la vuelta hasta que lo quememos bien. Luego lo vamos a lavar, le sacamos las semillas, le quitamos estas fibras gruesas que tienen acá y ya con eso estamos tranquilos que no nos va a hacer daño si sufrimos del colon. Voy a cortarlo así en pedacitos porque como lo vamos a licuar. Listo, vamos a ponerle el romero. Este romero, poquito porque da un sabor fuerte, pero es delicioso. Le vamos a poner un poquito de papita de estas que sacamos para que nos quede bien cremosita. Nuestra cremita nos queda como si fuera una mayonesa. Esta la pueden usar como mayonesa también. Bueno, voy a pasar esto acá. Nos falta ponerle la sal. Y le vamos a poner agüita para que ella pueda procesarse mejor. Pimienta al gusto si quieren y si no, pues no. Y licuamos. Le voy a agregar otro poquito de agua. Rectificamos que esté bien la textura, vamos a mirarla. Le falta un poquito de agua. Debe quedar un poquito más cremosito. Entonces voy a agregarle un poquito más. Entonces le voy a poner otro poquito de sal porque ahí seguramente ya nos quedó sin sal. Bueno, ahora sí creo que ya tiene la textura que queremos. Sí, ya está cremoso. Entonces esta la pueden usar como mayonesa. La pueden poner sobre una yuca, por ejemplo, un poco más líquida. La pueden poner sobre una ensalada como vinagreta, más clarita. Listo. Entonces teniendo esta textura, ven la textura que es la que queda tan bonita, es bien cremosa. Entonces pueden usarla para muchas cosas. Bueno, entonces vamos a empezar a rellenar nuestras papitas, las vamos a poner aquí. ¿Y para qué es el cebollín? Vamos a cortar un poquito de cebollín y lo mezclamos acá para darle un tonito verde bien lindo. Y ahora cortamos otro poquito ya para decorar. Listo, mezclamos. Vean lo lindo que se ve. Y así sea la misma papa que comemos siempre, pero presentada de otra manera y con un toquecito diferente en el sabor, pues nos va a gustar mucho. Recuerden que es solamente un carbohidrato. No vamos a comer papa y arroz, o papa, arroz, yuca, no, o pasta y arroz, no, solamente uno, para no excedernos con el carbohidrato. Entonces rellenamos el huequito y las vamos poniendo así. Qué lindo servirle así a la gente
que queremos es ponerle nuestra mayor energía, nuestra mejor intención, poner todo el amor en nuestros alimentos para que los nutran y pues que toda la familia goce de una buena salud, que tengamos una calidad de vida excelente y todo se consigue a través de la alimentación. Una alimentación sana, cambiar hábitos poco a poco, eso es muy importante y vamos a ver que el cuerpo nos agradece estos cambios de hábitos. Entonces, si les encanta la mayonesa, aquí tienen una opción. Es una mayonesa saludable, una crema que parece mayonesa, pero no es, no tiene grasa. No, no les va a caer mal. Al contrario, tiene proteína que está en el tofu. Miren qué bonitas se ven. Vamos a cortar otro poquito de cebollín y se lo vamos a poner encima. Los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com o en www.latiendanaturista.com. También estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana, o nos pueden ver también en YouTube en el canal Hogar TV Channel. Y ahí pueden ver todos los videos que hemos hecho acá en los programas. Le pueden dar un like para que nos digan que sí les ha gustado, que los preparen. Me cuentan en nuestra página, nos visitan también aquí en La Lunada, en Galerías en Bogotá. Miren, ya terminamos nuestras papitas, ¿cómo les parece? Espero que les haya gustado. Es una cosa fácil, rica, saludable y otra forma de comer papitas. Pues para mí es un gusto estar con ustedes, amigos. Los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.